buen descenso. Espero alcanzar, llegar hoy día a subir de nuevo esta pendiente, en esta quebrada. Acá vemos a un señor que quiere va a cruzar el puente de Ayechu, que colinda el distrito de Alca y la división del distrito de Puig. Se ve que los asémilas no quieren cruzar el puente por temor al río. Un puente aproximado de 10 metros. Desde aquí vamos a conversar con el señor. ¿De dónde viene? Caballero, ¿de dónde viene usted? De Chulca. ¿De dónde? De Chulca. Chulca. Ajá. ¿A qué lado está? ¿Chulca? Sí. Está a la mano izquierda. ¿De Puica? Sí. Ya, ¿en Chulca existen restos arqueológicos? Casi no se ve, pero en Puicay. En Puicay, ¿no? Sí, sí. De Maucayata. Sí, a ese, sí. ¿Es la mejor de la zona, nos han dicho? Ahí es, después en ese lado ahí. ¿Pero cuál es la más hermosa de toda esta zona? Caramba, este es de Maucayata, mira, acá es como una mata acá de este lado, porque hay una cosa que los chicos están levantando, así que parecen arquitectos. ¿Aparecen arquitectos? Bueno, maestro, muchísimas gracias. Acá podemos observar la entrada al pueblo de Puica después de tantas horas de recorrido. Pronto nos espera las ruinas de Maucayapta. Esperemos alcanzar la luz del día para poder filmarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá nos encontramos en estos momentos subiendo a la ciudadela de Maucayapta. Acá podemos observar el pueblo de Puica a media hora de camino. Acá todavía la gente conserva sus tradiciones culturales antiguas e indígenas. Podemos observar al frente restos como las andenerías incaicas. A 10 minutos estaremos en la ciudadela de Maucayapta, una ciudadela inca. Por acá, este río Ocoruro da sus inicios en la parte alta de Cotahuasi, con frontera con Apurímac. Señores, hemos llegado a la ciudadela incaica de Maucayapta. Es impresionante ver las construcciones ahora aún conservadas.
se ve que ha sido una civilización dedicada a la agricultura y a la ganadería. Cada uno de los pobladores de Puica saludando, uno de los que nos han guiado a esta zona. Es impresionante el paisaje que podemos ver acá. Se encuentra encima de los 3.000 metros esta ciudadela. Pareciera como si fuese una plaza, una planicie, que ahora lo utilizan los pobladores como cancha de fútbol, pero antiguamente podría haber sido lugar donde se reunían los pobladores incas de esta, de la ciudad antigua de Maucallao. Construcciones de piedra con barro, característica de toda la zona. Moradores dicen que en este forado han cavado y han encontrado una campana y un santo de la zona de Puica, el patrón Santiago, y una campana. No se sabe de cuándo data esa campana ni ese santo. Fue encontrado acá en la plazuela del pueblo de la ciudadela de Maucallaca. Estamos en el interior de una de las casas de la ciudadela de Maucallaca. Podemos observar ventanitas en todo alrededor de la habitación.
en este cerro que está al frente de nosotros, se dice que era una torre de dominio de toda la parte baja. Podemos ver ahí las piedras tiradas por todo el morro.